Recuperábamos influencia anticiclónica en esta jornada de miércoles en la que teníamos los cielos despejados en buena parte de la provincia. A primeras horas de la mañana, en otras, sobre todo en esas zonas de Ribeira, teníamos nieblas que se iban disipando y tendríamos cielos soleados durante toda la jornada. Las temperaturas eran muy frescas en esas primeras horas de la mañana, con tan solo 3 grados que teníamos en Calvos de Randín de mínima y 13 en la ciudad de Ourense. Por el día, las temperaturas escalaban posiciones y teníamos una jornada típica veraniega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y es que, como van a ver, aunque teníamos nieblas, estas poco a poco se iban disipando. Más nubosidad que teníamos en el extremo norte, como pueden ver, de la comunidad, que también poco a poco se ha ido disipando en esta jornada. Vemos ya lo que sucederá durante la jornada del jueves, en la que continuaremos aún con influencia anticiclónica, como pueden ver. Eso sí, tenemos la presencia de una vaguada que nos va a traer algo de nubosidad y alguna precipitación, como pueden ver, en el área cantábrica, pero en general, de nuevo, tendremos un día de sol. Lo vemos con los mapas. En la provincia de Ourense por la mañana tendremos los cielos prácticamente despejados, probabilidad de nuevo de esas brumas matinales, como decimos, en esas zonas de Ribeira, en esas zonas más bajas, que se irían disipando para dar lugar a una jornada de cielos despejados. Por la tarde esperamos, tenemos un poquito de aire frío en altura y no sería extraño que aparecieran nubosidad de evolución, probabilidad de nubes de evolución en esas zonas de montaña, y no descartaríamos que se pudiera producir alguna tormenta. En general estamos hablando de poca importancia. En cuanto a los vientos, van a ser del norte, serán flojos y las temperaturas en esta jornada suben, las mínimas y las máximas. Así, en Ourense esperamos alcanzar esa máxima de 35 grados. Tenemos también aviso amarillo de Meteo Galicia porque las temperaturas en la zona del Miño de Ourense podrán superar los 36 grados. Así que precaución de nuevo con las temperaturas en las horas centrales del día. Esperamos 33 en Ocarballiño, 31 en Celanova, 30 en Bande. Como ven, las temperaturas diurnas tienden a subir, 30 en Castro Calderas o hasta 36, que esperamos llegar en Obarco. Las mínimas, como les decimos, suben ligeramente. Ya no tendremos una noche tan fresca. Esperamos 16 de mínima en Ourense, 16 en Rivadavia, 15 en Maceda, más fresco el ambiente en Sinzo, con esa mínima de 12 grados, 17 de mínima en Viana o 16 que esperamos en Obarco. En Galicia, en esta jornada, más nubosidad, como viene siendo habitual en estos días con esa circulación de nordés. En ese extremo norte, ese tercio norte, probabilidad de alguna lluvia débil, sobre todo en la zona de la Mariña Lucense, cielos más despejados hacia el sur y probabilidad también de brumas matinales en el interior de la provincia de Lugo. En cuanto vaya avanzando el día, las nieblas se irán disipando y esa nubosidad del extremo norte también irá desapareciendo, aunque debido, como decimos, a esos vientos del nordés, pues esperamos que permanezca en la zona de la Mariña Lucense. Los vientos, como decíamos, norte, serán de mayor intensidad en esa mitad norte, entre flojos y moderados, y esperamos que tengan rachas fuertes en el litoral noroeste. Temperaturas máximas y mínimas que tienden a subir. Así, luego esperamos esa máxima ya de 28 grados, 25 en La Coruña, hasta los 29. Esperamos que lleguen los termómetros en Santiago, 24 en Fisterra o 30 de máxima, al igual que esperamos en Vigo, igual que en Pontevedra. Y las mínimas en esta jornada también suben de manera ligera. Así, en Lugo esperamos esa mínima de 16 grados, 18 de mínima en Ferrol, al igual que en Ribadeo esperamos una mínima de 16 en Santiago y más elevada también en Pontevedra y en Vigo con esos 18 grados. En el resto del territorio esperamos que esa nubosidad, como bien vean el modelo europeo, se mantenga en el área cantábrica, chubascos más bien de carácter débil. En el resto, cielos despejados, nubes de evolución, sobre todo en ese noroeste peninsular, y no descartamos que se pudiera producir algún chubasco en forma de tormenta. En los archipiélagos también, cielos despejados. Las temperaturas suben en la mitad norte peninsular, las diurnas, y tienden a bajar en la parte más occidental de Andalucía, no teniendo cambios en el resto. Pues hoy les queremos seguir contando un poco más de la meteorología asociada a los incendios y queremos hablarles del rayo latente. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Y qué papel juega en la proliferación de los mismos? Pues bien, cuando un rayo cae sobre un árbol y hay unas condiciones de humedad bastante elevadas, pues en principio no prende fuego, pero ese rayo ha generado energía en ese árbol y se está produciendo una combustión interna en las raíces y en el propio tronco. Combustión que es muy lenta porque el oxígeno es muy poco dentro del árbol. Es una combustión que podría durar a lo mejor entre 24 y 48 horas y a partir de ahí, de ese momento, si continúa esa combustión y si las condiciones en el exterior cambian y la humedad es mucho menor y las temperaturas son elevadas, entonces a partir de ese momento se puede producir de nuevo un incendio, se puede producir de nuevo un incendio o, en caso de no haberlo en ese momento, volver
que pueda surgir de nuevo, y ahí es cuando muchas veces los rayos, aun a tiempo pasado, pueden provocar incendios. Pues ya nos despedimos hoy con esta imagen que nos envía Masha, un fotógrafo que ha capturado esta imagen, un pirocumulonimbo que se formaba en los incendios de Valdeorras. Con esta imagen queremos desde el programa del tiempo hacer un reconocimiento muy especial a todas las personas que ahora mismo se encuentran luchando contra los incendios en nuestra provincia. Nosotros nos despedimos y nos vemos mañana en el tiempo en Telemiño. Gracias por su atención.